¿Cómo encuentra los precios y las cantidades esta nueva canasta navideña? Bueno, digamos que el tema de canasta navideña, lo que evaluamos es, en función del diciembre del año pasado, duplicó el valor. Un pan dulce, digamos, de las marcas tradicionales, ¿no? Los muy ricos que hacen las panaderías, nosotros estamos vendiendo en un valor de 500, 600 pesos, pero con la salvedad de que el pan dulce históricamente venía de 800 gramos, ¿cierto? Ahora parece como que el packaging es exactamente igual, pero cuando miramos trae 400 gramos, o sea que no solo subió de precio, sino redujo el tamaño, que es lo mismo que nos viene ocurriendo con distintas marcas de sidra, ¿cierto? La sidra históricamente venía de 910 centímetros cúbicos, mililitros, y ahora trae 650. O sea, la botella es igual de alta, pero es más delgada. Son estas cosas que empiezan a encontrar las empresas como para poner menos mercadería, pero sí aumentar los precios, ¿cierto? Y las cantidades también, por ejemplo, en cuanto al tema garrapiñadas y demás elementos que uno consume durante la Navidad y fin de año, ¿también se achicó? Sí, se van achicando los paquetitos, ¿no? Tal vez una garrapiñada históricamente venía de 130, 150 gramos, ahora traen 90, 100 gramos. O sea, encontrar la vuelta a las empresas como para poner menos mercadería la tenemos. El tema es cuánto cuesta hoy una canasta navideña para un brindis, ¿cierto? Para un brindis de una familia estamos hablando de 4.000, 4.500 pesos. Cuando hablamos de una sidra, un pan dulce, las garrapiñadas que vos decías, el turrón, son 4.000 pesos. Entonces, estimamos nosotros que hacer una mesa navideña con el preparado del asado, con la picada, con todo lo que conlleva y las bebidas, bueno, tenemos que hablar de por lo menos 10.000, 12.000 pesos, ¿cierto? Y no cualquier familia hoy está dispuesta a gastarlo en una noche, ¿cierto? Esa es la preocupación nuestra. Y un monto que también hay que duplicarlo porque es Navidad y fin de año. Claro, bueno, mirá lo que nos ocurrió durante mitad de año, que bueno, vos sabés que a mitad de año el trabajador recibe su premio, ¿no? Ese medio aguinaldo, que también nos digamos que es como un premio para nosotros porque sabemos que ese mes vamos a trabajar un poco más, ¿cierto? Y lo que evaluamos durante mitad de año es que nosotros no vimos el cambio de venta fuerte, que hayamos subido un poco la venta debido al medio aguinaldo. Así que bueno, esperemos que este medio aguinaldo, porque también lo que yo hablaba con mis clientes y les decía, no vi el medio aguinaldo, y todo lo que me decían era que el medio aguinaldo lo utilizaron para tapar deudas, ¿no es cierto?, para tapar cosas que estaban debiendo. Y no sabemos cómo va a venir este medio aguinaldo, porque digamos que lo que evaluamos nosotros en la conducta del cliente de compra, ¿cierto?, con mucho respeto, es que tal vez al principio de mes la gente, bueno, viene y compra con su tarjeta de débito o con su efectivo, ¿cierto? Pero a partir del día 15, el día 15 es fin de mes, Gustavo. El día 15 se termina el dinero en el bolsillo, se termina el dinero en el banco, entonces la gente recurre o a pedirnos un fiado, que es un cliente de todos los días y tampoco se lo podemos negar, porque es dignificar a ese laburante que termina de llevar la mercadería a su casa para la comida. Y por otro lado, muchos que vienen con una tarjeta de crédito, que tal vez la tarjeta de crédito la veíamos más para un calzado, para una vestimenta, pero no para comprar una yerba, un azúcar, medio kilo de fideo y un kilo de arroz. Pero eso está ocurriendo, viene ocurriendo hace tiempo, que la gente viene, compra 4 o 5 productos, que estamos hablando de 2.000, 2.500 pesos, y bueno, lo pagan con una tarjeta de crédito. Y sabemos que todo eso se incrementa en una bola de nieve porque después hay que cumplir con el banco, que es bastante complicado, ¿cierto? ¿La gente se ha volcado a consumir segundas marcas? El tema de las segundas marcas sigue creciendo. Y digamos que en las fuertes competencias que venimos observando, una primera marca, ejemplo de un pan lactal muy conocido, ese pan lactal semillado lo tenemos que vender en 940 pesos, 940 pesos. Mientras que un pan semillado de una empresa pyme, pero de excelente calidad, lo podemos vender en 400. Entonces, el otro día me llamaba la atención porque casualmente vino primero el de la empresa pyme a bajar mercadería. Obviamente, cuando me trajo la boleta le tuve que pagar 46.000 pesos. Y cuando vino el de la empresa más conocida y me trajo la boleta le pagué 4.500 pesos. Entonces, hay una evaluación, ¿no es cierto?, que en definitiva el pan pyme está rotando
10 veces más que la primera marca. Y son las cosas que yo creo que las empresas en algún momento se van a tener que dar cuenta que los precios que están cobrando son exagerados y que, bueno, por otro lado, desde el consumidor le tenemos que dar al consumidor nosotros la posibilidad de que resguarde su dinero, que lo cuide, ¿cierto? Entonces es esto, seguir incorporando empresas pymes en pan lactal, en galletitas, en fideos, en un montón de productos que le puedo asegurar que son de excelente calidad y que las empresas pymes también aumentan, también aumentan, pero ajustan en función de los insumos, porque la empresa pyme necesita vender todos los días igual que el almacenero. Entonces, esa empresa aumenta, pero aumenta lo justo. Entonces, se empiezan a producir estas brechas de precios, de lo que yo te hablo de una marca pyme y un lactal de primera marca, el doble. Y esta gente, eso es lo que la gente ya se empiezan a convertir, es como que se convierten en productos premium, ¿viste? Es como ese producto que, bueno, capaz que a principio de mes me doy el gusto y me como el pancito o me compro esa yerba que viene en cajita de medio kilo, que es buena, es rica, ¿cierto? Pero que cuesta 600 pesos, ¿cierto? Contra las otras que cuestan 350. Entonces, esto es lo que pasa, que muchas de la mercadería que nosotros tenemos, que realmente antes era de una venta tremendamente masiva, hoy se convirtió en la venta justo, de capaz que del cliente más exigente, porque también los hay y me parece bien que el cliente que se pueda dar el gusto, que tenga el dinero, que lo compre, ¿cierto? Este mes también hemos sufrido muchos, pero muchos aumentos en todo lo que es productos de limpieza y de higiene personal, pero fueron muy agresivos los aumentos, hasta el punto de decirte que hoy un shampoo de 400 mililitros de marcas conocidas lo tenemos que vender en 800 pesos. Que un desodorante personal lo tenemos que vender en 500 pesos. Y digamos que los saltos que están dando son tremendos. Y también entiendo yo de que uno siempre tiene que hablar de lo que es la canasta de alimentos, ¿cierto? Pero lo que yo también te hablo es parte de lo básico de una familia, ¿cierto? ¿Y las grandes empresas entregan mercadería o son más bien reticentes o en menor cantidad de lo que lo hacían antes? No, el tema de aprovisionamiento no estamos mal, estamos bien, no nos podemos quejar, tenemos de todo, tal vez estamos pagando algunas cosas muy caras, ejemplo, dentro del programa de precios, del programa del nuevo programa que salió de precios justos, fíjate vos que el aceite de primera marca está para vender en el hipermercado a 418 pesos, mientras nosotros lo pagamos en el mayorista 799. Entonces, estas son las discusiones que nosotros planteamos y damos en la Secretaría de Comercio, que la devolución es que hay 29 millones de litros que están subsidiados. El 50% para el hipermercado y el 50% para nosotros a través de los mayoristas. Pero a nosotros no nos llega. Entonces, esto es lo que venimos planteando, porque entendemos nosotros que tal vez el hipermercado, por un tema de compra de volumen, bueno, capaz que puede vender un poquito más barato que nosotros. Pero ¿qué hablamos? De 5, 6, 7 puntos, no de barbaridades. Entonces, pero estas son las cosas que nosotros le pedimos a la Secretaría de Comercio, yo te he mostrado audios, donde le pedimos que intervengan, que evalúen, porque en definitiva el hipermercado solo representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país, solo el 30%. El otro 70% son los almacenes, autoservicios, autoservicios orientales, cadenas regionales y supermercados familiares. Entonces, vos decime, ¿vos viste alguna vez un hipermercado en un barrio humilde? No. Sin embargo, nuestros negocios están. Entonces, por eso lo que pedimos es la equidad. Es que si el hipermercado le llega algo que está financiado, subvencionado por el gobierno, bueno, que llegue al comercio de proximidad, porque el que vive en un barrio humilde, capaz que no tiene los medios para poder llegar al hipermercado, o les queda lejos, o simplemente eligen comprar en nuestros negocios.